El centro ETOS abrió sus puertas en Huelva en el año 2014, gracias a David Núñez, nuestro siguiente invitado. David, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Hablar del centro ETOS es hablar de un centro que creaste para que aquellas personas con algún tipo de discapacidad pudieran acercarse al mundo del arte. Lo voy a dejar ahí en casi era la idea, en singular y en general. La idea inicial, como bien dices, era, bueno, en principio no es que era la música, cuando se pasó por la cabeza abrir un centro en Huelva, y por cuestiones de casualidad, que encontré un local que en la relación calidad-espacio-precio era muy buena, 150 metros cuadrados, entonces pues me metí en el local, pero con vistas a no más que dar música, pero bueno, ya empecé a pensar en ampliar, meter artes plásticas, pasión corporal, digamos, algo más artístico. Y bueno, empecé yo solo y con el tiempo hemos ido ampliando a motricidad, psicología, logopedia, refuerzo educativo, ya somos 5 trabajando allí. Uh-huh. Y es un centro ahora mismo bastante completo. Pero fíjate que no era mi intención a priori tener un centro de estas características. Pues fíjense ustedes que en Huelva, precisamente, este centro, que abrió sus puertas, como les digo, en el año 2014, ha sido pionero en varias cosas. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes es que hay niños con capacidades muy especiales dentro de este centro. Sí, realmente todos tienen sus capacidades. Cuando hablamos de personas con autismo, personas con trastorno por déficit de atención, hiperactividad, no me gusta ya hablar de discapacidad porque digamos que todos tienen sus capacidades, pasa que son diferentes. Y sí es cierto que hay algunos que tienen unas capacidades bastante especiales y bueno, yo sé que vamos por el tema de Roberto, uh-huh. Tiene una capacidad para la música increíble. De hecho, tú le pones en el piano, le pones a tocar 4 o 5 notas de forma simultánea sin que él las vea y para él es un juego y la identifica. Es una cosa, tiene un sentido de ritmo increíble y bueno, yo lo que hago es encaminar a todos mis alumnos, ponerle los recursos que están a mi alcance y lo que creo que le puedo aportar a cada uno de ellos para que mejoren, bueno, aprendan música por supuesto y después mejoren en ciertas áreas que tienen dificultades. Roberto es un chico que se llama Roberto Álvarez, tiene 14 años, padece autismo y ha sido el primero en España en grabar un disco, pero creo que si digo en España me quedo corto, ¿no? En España es el primero que graba un disco, persona con autismo. A nivel europeo no sé exactamente si había alguno, pero yo sé que a nivel mundial es de los primeros, eso sí que es cierto. Y para lo que venimos hoy, habla de su videoclip, que ya me estoy anticipando, perdona, sí que es una cosa pionera, porque no hay ninguna persona con autismo que tenga sus canciones propias, uh-huh. Es decir, que le hayan compuesto letra y música para él. Sí es cierto que hay personas con autismo que cantan, hacen versiones de otros artistas, pero bueno, yo quería que fueran sus canciones propias. Entonces, que tenga canciones para él escritas, letras, música, vídeo para él, de un equipo de dirección de fotografía, dirección de cine, una cosa creo que ahora mismo es único. Pues, ¿qué te parece si presentamos oficialmente aquí en esta casa ese videoclip de Roberto Álvarez, un chico con 14 años, insisto, que padece autismo? Ha grabado un disco, que ese disco ha sido titulado Gracias. Gracias. Y ahora vamos a conocer ese videoclip, que es la presentación más visual de ese trabajo discográfico. Pues, con todos ustedes, este trabajo discográfico, este videoclip de Roberto Álvarez. Sacar todo lo que hay en mí, quiero poder expresarme con normalidad, algo tan sencillo, pero me cuesta tanto, menos mal que tú estás. Cuando busco y no encuentro las palabras que reflejen cómo me siento yo. Cuando intento disfrutar de todo lo que me rodea y no puedo. Cierro los ojos, es tu inspiración. Así con este don para entenderte. Contento yo me siento cuando tú estás presente. Tengo tanto que agradecerte. Porque todo lo que siento, pienso, digo lo que hago, siempre.
necesito y no sé cómo decirte que cuando pienso que no puedo y quiero tirar la toalla, siempre apareces tú. En una asfixia de impotencia de querer y no poder decir tantas cosas, y aunque no sale la voz, no me rindo. Digo de este don para entenderte. Completo y omisito cuando tú estás presente. Tengo tanto que agradecerte. De todo lo que siento, que es contigo lo que amo. Siempre apareces en la cara de mi lado. No sé qué sería de mí sin ti. Gracias, música. Bueno, pues este era Roberto Álvarez. Roberto, que sé que me estás viendo, eres todo un campeón. Un abrazo muy fuerte desde esta casa. Y dentro de nada queremos ver otro videoclip y otro disco. Así que ya sabes, a luchar muy duro y a llevar esa bandera de todas aquellas personas, de todos aquellos niños y niñas que padecen también autismo. David, un enorme trabajo porque Roberto hemos visto que ha puesto la voz, que ha sido esa voz de este disco. Gracias, pero Roberto también es un chico que tiene muchas habilidades para tocar instrumentos como por ejemplo el piano. Sí, Roberto, realmente todo lo que le pongo en la clase lo hace. Trabajamos con la batería, trabajamos con el piano, también un día saqué también un violín y todo lo que le voy poniendo, que son recursos para trabajar diferentes tipos de timbres, cuestiones musicales, pues todo lo que hace, todo lo que le pongo lo hace y lo hace de una forma increíble. Porque estamos hablando de personas con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que se conoce como NEAE. Exactamente. Sí, porque realmente cuando hablamos de NEAE, cuando hablamos de personas con necesidades específicas de apoyo educativo, la gente no sabe todavía a qué nos referimos. La gente está acostumbrada a escuchar discapacidad y realmente, bueno, poquito a poco estamos intentando con proyectos como el de Roberto, proyectos como tantísimos proyectos que hay tan bonitos con personas de estas características, concienciar a las sociedades de que son personas con capacidades diferentes, que tienen mucho potencial, mucho que decir y mucho que aportar. Y bueno, pretendemos que poquito a poco el término discapacidad dé paso a otro más diversidad, una persona con diversidad funcional o una persona con capacidades diferentes, porque realmente es un concepto que a las personas con características de Roberto o similares o cualquier tipo de dificultades, uh-huh. Pues hace daño y sobre todo a la familia. La persona me dice, tu hijo discapacitado, mi hijo discapacitado. Estamos viendo que Roberto en este caso es más capaz que muchísimos músicos, uh-huh. por ejemplo. Y como él, tengo más en el centro que tiene unas características magníficas. Bueno, pues también le vamos a dar un gran saludo a todos los compañeros de Roberto que van a ver esta entrevista posteriormente, que se la sí. vas a poner tú para que yo tenga el placer de verlo. Bueno, pues un saludo muy grande a todos vosotros. Este ejemplo de Roberto tiene que servir para que otros chicos, no solo en Huelva, porque también hemos sido pioneros, tenemos que sentirnos muy orgullosos, agradecerte a ti, David, esta labor que haces, que realizas con estos chicos y chicas para que se hagan visibles en la sociedad y para que muestren esos talentos ocultos que muchas veces la sociedad pues no somos capaces de verlos en ellos. Gracias a ese trabajo tuyo, gracias a ese empeño de decir, si Roberto tiene estas cualidades especiales para cantar, ¿por qué no le vamos a fabricar, por qué no le vamos a producir un disco? Claro, este gracias. Sí. Claro que sí. De hecho, la idea del disco, ya lo he dicho muchas veces y nunca me cansaré de decirlo,
no es más que concienciar a la sociedad, no pretendemos vender miles de discos, no es la, ni mucho menos. Roberto disfruta cantando, disfruta con su música, sus compañeros también disfrutan con él y bueno. Aquí estamos viendo unas imágenes, supongo que te sonarán, ¿no? Uy, pues no las tengo esas imágenes, precisamente esas no las tengo. ¿No las tienes esas imágenes? No las tengo. A ver si te las reconoces. Sí, hombre, la presentación de su disco el 5 de abril. De este año, vamos. Como para olvidarse uno de esas fechas, ¿no? Un día muy, muy... me emociona nada más que de recordarlo. Fue un día en muy, el muy Gran especial. Teatro de Huelva, ¿han visto ustedes a la gente con globos azules? Porque precisamente el color azul es... el color que identifica al autismo. Bueno, son varios colores, el azul, el celeste, el rojo y el amarillo, pero cuando se habla de concienciar siempre es todo con azul, corazón azul, globos azules. Y yo ese día quise que fuera lo más especial posible. Compré muchísimos globos para todo el teatro. Llené el globo de teatro. ¿Vais los dos también de azul? Llené el teatro de globos azules, con corazones también el escenario de globos azules. Fue todo muy especial, la verdad. Y un gran teatro lleno, arropando este evento musical, este evento, bueno, pues si nos lo explican a nosotros, nos dicen hace unos meses, antes de salir este disco, que iba un niño autista a sacar un disco al mercado, pues muchos lo hubiéramos puesto en duda, sinceramente, pero hemos visto que ha merecido la pena ese gran trabajo y esa gran labor que ha realizado David con Roberto. De hecho, cuando yo... se pasó por la cabeza decir a la madre y a algunos padres y incluso a mi pareja, a mi novia, que iba a comprarle un disco a Roberto, iba a hacer canciones para él, la gente lo veía como algo utópico. No veían que eso fuera posible. Yo realmente, el día de la gala esta de la discapacidad del 2014, lo puse a él a cantar canciones de una canción de Manuel Carrasco con un grupo de música en directo, músicos para él. Y cuando vi esa conexión con el público, esa forma de interactuar con el público, con los músicos, animaba con las palmas, yo ese día me di cuenta que para él cantar era mucho más que lo que podría parecer para nosotros, simplemente que disfrutara, que podría ser mucho más, que podría ser un canal de comunicación, y vi en ese momento que se le podría sacar mucho a Roberto de lo que lleva dentro. Entonces fue cuando empecé a componer canciones para él, y de hecho el día 3 de diciembre de 2014 fue la gala, y el día 5 le compuse esta canción precisamente, que se ve ahí en el fondo, que se llama Siento, que se la dedica a la madre. Dos días me bastaron para expresar lo que Roberto puede sentir hacia su madre, que es la que está siempre con él, como dice la canción, su apoyo y la que le ayuda para todo. Y bueno, aquí está el resultado. El campeón. Fíjate que es complicado ponerse delante una cámara, subirse a un escenario, pero mira lo fácil que lo ha tenido Roberto cuando ha arrancado ese aplauso del público, cómo ha llenado ese gran teatro y cómo se ha sentido lo que es un verdadero protagonista por cumplir y por hacer esta gran hazaña. Precisamente se lo dije a la madre en su momento, que ese día había visto en Roberto algunas conductas que no había visto anteriormente, y de hecho hay varias canciones, entre ellas esta, por ejemplo, y la de Mi Autismo, que es la última que canta, la penúltima que cantó en el concierto, en la que él cierra los ojos, agarra el micrófono de una forma muy especial, como que le llega de una forma especial, incluso con los aplausos. Me pareció en un momento muy emocionado, en la canción de Mi Autismo lo vi emocionado, y bueno, ese día Roberto se lució como siempre. Pero la verdad es que desde ese día 5 de abril hasta la fecha, Roberto ha actuado ya para un público de 2.000 personas en la Gala de Autismo Sevilla. Fuimos invitados y Roberto cuando suena la música, le da igual que haya 1.000, que haya 5.000, que haya 10 personas, que haya una. No le importa. Él sube, coge el micrófono, canta, disfruta, se baja y se acabó. Y ya está. Y desde esa fecha para acá ha visto una evolución impresionante. Sobre todo a nivel de comunicación, a nivel social, la interacción, ya no solamente con interacción social con compañeros, sino también con el entorno. Él viene a clase y interactúa de una forma que antes no hacía. Cuando hemos ido al reportaje de fotográfico, miraba a cámara todo el tiempo, cosas que la madre dice, David, es que para sacar una fotografía a él mirando a cámara, dice, me cuesta la vida, siempre me saca mirando a otro sitio, de perfil. Mira por dónde... Y ese día estuvo pues 2 horas de reportaje fotográfico mirando a cámara
creo que no es que se le sacó un perfil en todo, y además también están por ahí en internet y está la fotografía de perfil, pero una. En el estudio de grabación con César López Perea, que es el productor del disco, igualmente cantar una canción, Roberto, vamos a repetir, otra, y Roberto repetía cuando eso, estamos en clase y decía una y se acabó, y esa flexibilidad mental, también el tema de la función ejecutiva, que también tiene más afectada a estos niños con autismo, planificación, de organización, de esa estructura que tienen ellos, siempre son muy cuadriculados, pues hasta ese punto la música les ha venido fantásticamente. La evolución hasta hoy en día, como te decía, es increíble. Ha actuado en Málaga, en Sevilla, en Alcalá de la Real, en La Cristina, en Punto Umbría. Clausuró los Juegos de Policías y Bomberos aquí en pasado mes de Huelva. junio. Hay una exposición de pintura en Málaga, internacional. Personas con discapacidad, siempre. Bueno, personas con unas capacidades increíbles. Y Fue a nosotros que inaugurar. nos alegramos enormemente. Que vaya llevando también este nombre de Huelva por ahí, por otros lugares fuera de nuestras fronteras. David, tú eres un experto en música. Bueno, ahí andamos. Bueno, más que yo de aquí a Pekín, no, lo siguiente. Siempre en mi vida. Pero de baile, ¿qué tal andas? Bueno, tampoco está mal. No es mi punto, pero no está mal. Pues A mira, mí me hace pues bailar aquí como en no estás clase. tú tampoco muy lucho, y en bailes latinos ya creo que tampoco estarás muy puesto, ¿no? Ahí sí me gusta, fíjate. Si te gusta, pues toma muy buena nota, porque vamos ahora a conectar con Nuria González, que nos va a enseñar unos pasitos de bachata, unos nombres muy raros que ya le pones a estos pasos, y nos lo va a explicar también para que David tome buena nota. Nuria, buenas tardes, cuéntanos, guapa. Buenas tardes, Rafa. Aquí estamos de nuevo. Vamos a ver si bailamos un poquito y esta semana nos vamos a centrar en la bachatita y en la salsa, ¿vale? Me van a acompañar durante estos días Dani Quintero, compañero y amigo, en su escuela Bachata World, ¿vale? Aquí en Huelva también. Y bueno, él va a estar conmigo esta semanita para que podamos, bueno, para aprender cositas y vamos a intercambiar ideas y demás. El primer paso con el que vamos a empezar va a ser 70, ¿vale? Sí. 70 con números. No me preguntes quién le ha puesto los nombres, pero es lo que hay y tal cual lo estamos aprendiendo. Entonces, nos vamos a poner en pareja, que generalmente siempre bailo sola, pero hoy estoy bien acompañada. Hacemos un básico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos separamos, ¿vale? Me preparo y el chico, levantando su izquierda, me manda un giro. Eso es. Y ahora pasamos por detrás, espalda con espalda. 5, 6, 7, 8. Volvemos a girar. 1, 2, 3, 4. Y terminamos con otro giro. 5, 6, 7, 8. Qué bonito, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer con música y vemos cómo queda. Hasta aquí nuestro 70 de bachata. Ya vamos subiendo un poquito más, cada vez se nos complica un poquito más la cosa, pero bueno, lo vamos a hacer muy bien y espero que nos veamos todos bailando. Ya sabes, Rafa, hoy con mis taconcitos. Así que nos vemos. Ya, taconcito. Tú no sabes ya cómo decirme que me vayas a bailar contigo algún tipo de paso de esto de bachata. Entonces ya estás con pareja, a ver si yo capto la indirecta, ¿no? Pues como yo soy un chico listo, Nuria González, lo he captado. Pero fíjate que el que tengo sentado a mi lado, David, se sabía este paso. Mira, David, ¿por dónde? Sí, bueno, estuve un año ahí a tope con la música, la baile latino. Estuve un año a tope con la salsa, con el merengue y con la bachata en 2011. Y bueno, este es uno de los pasos que sí, hasta ahí por lo menos de momento llego. Bueno, pues yo, hijo No mío, lo pongo mucho en nada de práctica nada. porque no tengo quien bailar, Mira, pero ¿sabe sí. ese número de teléfono que es? No.
No, pues te lo voy a decir yo. Es el número de teléfono que ustedes saben que tienen que marcar si quieren concursar con nosotros. 959-49-96-52. ¿Por qué? Les explico. Tenemos 6 regalos, 4 de ellos directos, únicamente por marcar. Y por hacer la petición de llevárselos, se lo van a llevar, como por ejemplo, una gafa de sol, gentileza de Óptica Garzol, un corte de pelo con mechas, peinado incluido en Academia Rizos de Peluquería. También se puede llevar 2 entradas para los cines Aqualón de Huelva, para ir usted con la persona que desee a ver cualquiera de las películas que están en cartelera en los cines Aqualón. O bien, ahora que llega la Navidad y quieren llevar sus hijos al Belén Viviente de Bea, también tenemos 2 entradas. Y ahora les sigo explicando más cosas porque tengo que atender esta llamada, este ring que está sonando por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se llama usted? Seferino. Seferino, ¿nos llama desde? Desde Huelva. Desde Huelva. Yo creo que Seferino ha llamado ya alguna que otra vez, ¿no? Pues sí, él llamaba, sí. Bueno, Seferino, 4 regalos, gafas de sol, 2 entradas para los cines Aqualón, un corte de pelo con tinte peinado, mechas incluido, 2 entradas para el Belén Viviente de Bea de regalos directos, o bien, optar para un vale de 50 euros en el bar-restaurante Chiringuito Camarón de Punta Umbría, que lo haremos entre todas las llamadas recibidas desde el lunes hasta mañana jueves, o bien una tablet entre todas las llamadas recibidas del lunes hasta mañana jueves. Dime, Seferino, ¿qué te quieres llevar? Pues yo opto por las entradas para el cine. Pues 2 entradas para el cine que se lleva Seferino. Que si no me falla la memoria, tú ya has ido al cine, ¿verdad? He ido, sí. ¿Y qué películas viste? Pues estuve viendo la de... Ahora no me acuerdo, ¿no? Estoy ahora mismo que no me acuerdo, porque he ido ya varias veces al cine y la verdad que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues una cosa, la próxima película que vaya, anótate bien el título y me explica cuando llames otra vez qué tal ha ido. Gracias, Seferino, por haber llamado. Gracias a vosotros, muchas gracias. 959-49-96-52. ¿Ven ustedes lo fácil que es? Únicamente tienen que marcar ese teléfono, 2 entradas que se va a Seferino de Huelva, todavía tenemos esas gafas de sol, tenemos también ese corte de pelo con, insisto, mechas, peinado, tinte, lo que ustedes necesiten, este cambio de look casi integral que le van a hacer en Academia Rizos. Y ahora que llega la Navidad, esas 2 entradas para el Belén Viviente de Beas, un Belén que este año cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados en esa nave, que tiene cerca de 30 escenas que recogen, bueno, pues las escenas relacionadas con el nacimiento del niño Jesús en Belén, y sobre todo que los más pequeños de la casa van a disfrutar enormemente. Parece que hemos avanzado en la tecnología, que ahora suena este rin-rin un poquito más moderno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te llamas? Elisa Vargas. Elisa, ¿nos llama desde? Sí, desde Punta Umbría. Desde Punta Umbría. Elisa, sí. ¿Mucho frío por Punta ahora o no? Regular. Regular. Humedad, ¿no? Más que frío, humedad. Sí, eso. Bueno, Elisa, sí. Dime qué te quieres llevar. La gafa de sol. Pues la gafa de sol, porque como en Punta Umbría, lo mismo que en Huelva, bueno, un poquito más, hay más de 3.600 horas de sol al año, si no me equivoco, ¿no? Habrá que lucir unas buenas gafas de sol, ¿te parece? Muy bien, hijo, muchas gracias. A ti, Elisa, gracias por sintonizarnos y por llamar. Gafa de sol que se nos va para Punta Umbría, 2 entradas de cine para Huelva, todavía tenemos esas 2 entradas para el Belén Viviente de Beas y también ese corte de pelo o cambio de luz, si usted lo quiere llamar también así, en Academia Rizo Peluquería, o bien optar a llamarnos para llevarse esa tablet, entre todas las llamadas recibidas desde este lunes hasta mañana jueves. Y también, si lo desean, pueden participar y llevarse nada más y nada menos que un cheque regalo por valor de 50 euros en el bar-restaurante Camarón de Punta Umbría, Chiringuito Camarón, que yo pensaba que Eli, al decirme que era de Punta Umbría, se iba a llevar esta cena o este menú. Bueno, pues, como han visto, muy fácil de llamar, pero lo que sí les pido que por favor lo hagan en estos momentos, que es cuando abrimos nuestra línea de teléfono, porque cuando la cerremos daremos paso a publicidad y tras la publicidad van a estar aquí los de Almonte, que vienen a interpretarnos 2 temas de su último trabajo discográfico, ¿Cómo te llama mi pueblo? Y Debajo de tu costero. ¿Tenemos alguna llamada? No, pues nos vamos a publicidad, que el tiempo corre, aquí no, sino vuela. David, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese gran trabajo que has hecho con Roberto, por ese trabajo discográfico titulado Gracias. Y yo, pues, aprovechando el título del disco. Y gracias a vosotros por querer contar su historia y por, hombre, querer sacar el videoclip en televisión, que realmente
sirve para hacer ver a la sociedad que personas como Roberto con autismo pues tienen sus capacidades y bueno, puede hacer grandes cosas. Nosotros es nuestra obligación, nuestro deber. Bueno, pues lo dicho, a la vuelta de publicidad van a estar con nosotros aquí en este plató los de Almonte, no se lo pierdan.